Mencionamos, si les parece, cinco de periodistas, mujeres y hombres de Chihuahua y cinco nacionales. Entonces empezamos con Chihuahua. Chihuahua, mujer. Chihuahua. Chihuahua, sí. Preguntarle al secretario de la Defensa si nos podrían dar un poquito de detalles sobre cuándo se estaría implementando este centro de fusión y cómo se estaría trabajando a través de reuniones, un poquito más detalles para conocer un poquito de este trabajo. Bien, este centro de fusión reúne tecnologías en un solo punto para poder atender cuestiones de la delincuencia. Es un centro que va a trabajar las 24 horas del día, todos los días de la semana. Estas instalaciones no pueden asignárseles horarios, ¿no? Sino es un trabajo continuo. La gente que ahí vamos a asignar, tanto bueno, todas las dependencias del ámbito de la seguridad que vamos a participar, como lo veíamos en la lámina, vamos a asignar gente para que estén trabajando las 24 horas. Son equipos de trabajo que van recopilando la información, que van trabajando aspectos de inteligencia, que van conjuntando los esfuerzos de todos también en la parte de inteligencia del terreno, lo que se va obteniendo en diferentes lugares, se va consolidando, se va integrando y se va generando algún producto de inteligencia. Entonces, son instalaciones que no van a dejar de funcionar. Ahorita estamos en el proceso de integración. Esperemos que en los próximos meses podamos ya ponerlo a funcionar al 100%. Pero sí, su operación va a ser permanente y, como lo cité, va a ser en apoyo directo a todas las fuerzas de seguridad que operan aquí en el estado e inclusive a estados circunvecinos, cuando la información o la inteligencia que se genere tenga que ver con ellos, ¿no? Abarcan regiones, no simplemente estados, sino regiones. Los otros cinco centros que están distribuidos en la República trabajan de manera similar por regiones, pero obviamente en donde están establecidos tienen una mayor focalización de la información. ¿Y estará coordinado por quién? ¿Quién será? Por el Centro Nacional de Inteligencia, es el órgano rector. Él va a coordinar los esfuerzos de todos los demás que estemos ahí establecidos, y hay un centro nacional de inteligencia que también está coordinado a través del centro, y de ahí se desprende la operación. Muy bien, gracias.